Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, 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 oh. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, 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 oh. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Sí, ya sé. Ustedes van a decir, ¿y dónde rayos sale este tipo del juego? Pues claro que no salen. ¿Saben por qué? Porque me rechazaron. Así es. Yo iba a ser el protagonista del juego. Después del emo de Cloud y del autista de Squall, ¿qué mejor que un dragón de protagonista? Porque los dragones son cool, ¿no? Como gay, awesome. Y con armadura de Bahamut, ¿qué más pro? Y una aventura épica como las de antes, peleando con dragones, colosos y titanes. Pero no. Rechazaron mi diseño. ¿Y por qué me cambiaron? Un enano cabezón con cola. No sé ustedes, pero eso yo lo he visto en otro lado. ¿Y quiénes son los malos? Una gorda tremebunda y una bailarina exótica. ¿Qué? ¡Ese es su nombre! Por Sakaguchi, empiezo a alegrarme de no estar en este juego. O sea, ¿qué clase de personajes se les van a ocurrir después? ¿Acaso un jamaicano pelirrojo? Ok, ¿qué tal un pordiosero sacado de un callejón? ¿Una criatura sin cerebro? ¿Una gótica viviendo en una isla tropical? Ah, ya sé. Una versión mujer de Clau. ¿Ángeles de Charlie? ¿Clones de los malos de la máquina del tiempo? ¿Han Solo y Chewbacca? ¿Un tipo con un afro, con un pollo viviendo en su cabeza? Esto no puede ser. ¿Saben qué más? Me aburrí. Me largo de esta compañía. Mi vieja mula ya no es lo que era. Voy a buscar a ver si me aceptan en, no sé, alguna expansión del Skyrim. Cuando empiezo a practicar, a ver, ¿cómo va la cosa? I'm not the only one.
Digamos que una taberna explotó. Y yo estaba comiendo pollo.
Ese era mi pollo Gordy. ¿Y por casualidad Lina hizo explotar la taberna? Sí, Lina, puedes estar culpable de que siempre terminemos así. Era mi comida y existe en verdad. ¿Qué, yo qué, ah? La mejor manera de ayudar es... ¡con el poder de la justicia! ¿Y qué pasó? Pues lo de siempre, explosiones, gente volando, pueblos destruidos y los chicos en prisión. ¿En prisión? ¿Pero cómo? ¡No! ¡Mi pobre Gaudi! Pues si quieres, os puedo teletransportar. ¡Romper la ley no es un acto de justicia! Pero papá, déjalos. Si una vez más que se escapen, no está mal. ¡Entonces voy! ¿Y ustedes, el par de pasteles, quién creen que son como para intentar hacerme algo, Mira, tranquila, te regalo mi comida. Se va a tragar todos los insultos que le han dado a esta hermosa y frágil chica. Más oscuro que la noche. No, cálmate. Sí, pues sin querer. Mira, tranquila. Truxel, despierta. Thank you.
Espero que Sub-Zero se encuentre bien. Lord Raiden me advirtió que este lugar era muy peligroso. Será mejor que vaya con cuidado. ¡Ey, tú! ¿Dónde está Sub-Zero? Lord Raiden dijo que dejaras tu venganza de lado. ¡Olvídalo! Dile a tu señor Raiden que no se meta en mis asuntos. Fight!
him. Outstanding. Scorpion wins. Brutality.